día llegó doña Gloria con todo montado a los brazos y entonces la profesora le preguntó por las bolsas para poder echar todo eso. Y doña Gloria dijo que porque la ley no dejaba. El problema con las bolsas plásticas es que se está usando mucho. Duran mucho tiempo en descomponerse y matan a los animales. Al estar descomponiéndose, daña la atmósfera y se calienta la tierra. Hicimos una ronda de cómo queríamos que fuera el proyecto. Le pedimos permiso a los padres y al señor rector. Primero nos imaginamos tejer capoteras y hacer canastos con papel periódico sobrante. Pensamos llamar a los ancianos para que nos enseñaran el proceso del fique. Después vino la mamá de Sebastián y nos dio una charla sobre el árbol de problemas y el tema de las bolsas plásticas. Mi mamá nos explicó cómo hacer palitos de papel periódico para poder hacer el procedimiento de los canastos en papel periódico. Hoy les voy a enseñar una técnica muy fascinante, que es la técnica de cestería, como hacían los canastos nuestros abuelos. La alcaldía tiene un programa del adulto mayor. Nos dijo, vengan, que un abuelito les va a enseñar cómo es el proceso del fique. Viendo a nuestro alrededor, nos damos cuenta del gran talento y de todos los conocimientos que tienen nuestros abuelos. De aquí, la gran importancia del rescate de tradiciones culturales. Vamos a empezar a transmitir el conocimiento porque eso es lo que queríamos. Es un proceso de familias y familias. Para nosotros poder compartir con nuestros compañeros, con los abuelos, con las madres de familia, con la profesora que no sabía cómo tejer las capoteras y hacer los canastos. Me enorgullece ver que mis estudiantes tienen ese aprendizaje y lo ponen en práctica en su vida y lo replican a través de la enseñanza. El proyecto beneficia a la comunidad en que se está recuperando la cultura y eso serviría para ayudar al ambiente, ya que Tinjacá, Colombia y el mundo deje de usar bolsas plásticas. Si yo puedo, tú puedes. Yo puedo diseñar el cambio. Si yo puedo, tú puedes. Juntos podemos diseñar el cambio. Si yo puedo, tú puedes. ¡Si yo puedo!